Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. No estamos viendo un video promocional de la Armada de los Estados Unidos. Oh, sí. Lo que sí es un videoclip de una niña mimada de la industria musical y a la vez propaganda del ejército imperial. ¿Cómo fue entonces que la jovencita Katy Perry terminó trabajando para el Pentágono o Shakira para el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se ponen de moda las canciones que todos o casi todos conocemos? ¿Qué relación hay entre un videoclip y la falta de juicio crítico a la hora de exponernos a esos materiales? Las respuestas a esas y otras muchísimas interrogantes en este libro, La dictadura del videoclip. Hoy estaremos hojeando sus páginas y también otros muchos materiales. Si quieres acompañarnos, ya lo sabes, eres como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa. El videoclip musical es el producto cultural más consumido por los jóvenes, pero en la mayoría predominan mensajes violentos, sexistas y vejatorios, según un estudio que se ha presentado en la Universidad de Alicante y que se ha hecho con más de 400 videoclips. En la muestra, en el estudio, se han incluido los más premiados y más vistos en YouTube. Espacio en Blanco de Taylor Swift del año pasado es uno de los videoclips analizados. Tiene casi 375 millones de visitas en YouTube, ventas millonarias y aplauso de la crítica. Según este estudio, vende agresividad, violencia y culto al dinero. En estos volúmenes se analizan 400 vídeos como el de Taylor Swift. Johnny Yescas ha empleado 4 años en diseccionarlos para su tesis doctoral. Van desde 2007 hasta ahora y bajo su brillante apariencia estética, todos tienen un lado oscuro. Uno de cada 3 videoclips aproximadamente muestran violencia explícita contra personas. Más mensajes, culto a la riqueza y al elitismo social, con un lenguaje soez y vulgar. También una forma de olvidarse los problemas por medio de las drogas. En la mayoría la mujer como mero objeto sexual y cada vez más el hombre también. El estudio resalta también el uso del videoclip en ocasiones como arma de propaganda política. El estudio se ha completado con un trabajo de campo con adolescentes y jóvenes. El 64% ha descubierto la música en YouTube y algunos pueden ver más de 100 vídeos a la semana. Pensamos que debe haber algún tipo de control público o algún tipo de, por lo menos, de concienciación de que esto existe. El trabajo concluye con un aviso. Estos vídeos tienen una poderosa influencia en los jóvenes. Y si hace unos instantes les presentaba el libro que hoy arropa nuestro programa a través de las pantallas, ahora está en el futuro inmediato Iroel Sánchez con el libro en mano. Bienvenido, Iroel, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar aquí. Para mí también, para mí también. De la dictadura del videoclip, un poquito para empezar a presentarlo más allá. Estamos hablando de un texto que va de frente contra el videoclip como género. No, todo lo contrario. Es contra, o sea, en defensa del género, contra la industria que ha convertido el género en un instrumento de dominación. O sea, es un estudio muy riguroso, estadísticas, que uno no encuentra en otros lugares, ¿no? Él, por ejemplo, analiza los 500 videos mejor posicionados, videoclips mejor posicionados en YouTube, y hace un grupo de análisis de contenidos, de regularidades que se dan en ellos. Por ejemplo, el uso de las banderas, interesantísimo. El 67% de las veces que aparece una bandera en esos 500 videoclips, adivina de qué país, y no es difícil. Por supuesto que es la bandera estadounidense. Y la que le sigue más de cerca, que 6 veces menos, la británica. Y así es con todo el papel de las mujeres. Ya veíamos también algo de eso, el clasismo, el tipo de modo de vida que se promueve, todo eso. Y a la vez, también, él utiliza una propuesta, o sea, él fundamenta una propuesta. Claro, ¿cuál sería la propuesta del texto de su autor para contrarrestar todo esto? Incluso hace primero un análisis
de los videos contrahegemónicos que existen también en la internet. Y incluso hay videos de cubanos, de X Alfonso, de Buena Fe, y de gente que hemos traído aquí, Calle 13, Escape. Estamos hablando de, él relaciona 100 videos contrahegemónicos que circulan también en internet, y también hace su lista de videos censurados por las grandes corporaciones, ¿no? Que él, y pone un ejemplo, por ejemplo, de lo que hace el Estado francés, de cómo el papel del Estado de protección de valores culturales, de una identidad nacional, ahí hay una oportunidad para países como el nuestro. Y de producir audiovisuales donde se refrende precisamente, porque si no el espacio se queda vacío y va a venir otro a llenarlo. Exactamente. Y segundo, buscar alianzas a través también de la internet de organizaciones, movimientos que defiendan una visión contra esta dominación cultural y que busquen la manera de financiar esta propuesta, porque si queremos hacer cosas de calidad, por supuesto, que llevan recursos. Yo creo que este es un libro, Karen, que todas las personas que trabajan con los jóvenes en la educación, en la cultura, en el mundo de la producción cultural, tienen, es una herramienta imprescindible para hoy. Esa edición que estamos mostrando no es cubana. Esta es la edición Príncipe española de la editorial El Viejo Topo, que es una editorial muy prestigiosa, una editorial española. Pero sí podemos anunciar que este año, el propio 2018, la editorial de Ciencias Sociales del Instituto del Libro está trabajando en una edición para los lectores cubanos, y en nuestra carpeta vamos a poner un adelanto de algunos fragmentos del libro. Pero bueno, la buena noticia es que va a estar disponible para los lectores cubanos en el curso del año 2018. Muchas gracias, Hiroel. Te espero la semana que viene, y nosotros vamos a seguir con un fragmento del autor del libro, Johnny Yescas, que nos da una especie de clase también donde están transversalizando estos temas. Hasta la semana que viene. Gracias a ti. De caridad y abrazar el filantrocapitalismo con el mismo entusiasmo. La propaganda política es interesante porque más de un 20% de los vídeos aparecen banderas de Estados Unidos y Inglaterra, y esto no aparece porque sí, a veces aparece porque son estrategias de la propia productora para llegar a un cierto público, pero otras veces también es un ejercicio de propaganda estatal en la cual se llevan subvenciones o algún tipo de ayuda al gobierno por aparecer ese tipo de propaganda patriótica. Aquí, por ejemplo, este vídeo, a lo mejor no lo conocéis tanto, ¿lo conocéis? La chica Rita Ora, que es una cantante británica, pues tiene un vídeo con Chris Brown. ¿Sabéis quién es Chris Brown? Sí. El exnovio y es maltratador de Rihanna. Pues en el vídeo la trama es muy básica. Aquí las tramas son muy sencillitas para que todo el mundo las entienda y no se pierda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En el vídeo aparece Chris Brown y Rita Ora que se juntan en el ascensor, y entonces ahí hay tensión sexual, ¿no? Entonces llegan a la planta donde viven. Y vamos, están los dos calientes, tal, se meten a sus respectivas casas y dicen, no, mira, esto hay que solucionarlo. Entonces Chris Brown llega y se mete por una ventana, bueno, y ahí ya, pues, saltan chispas, ¿no? Y entonces uno podría preguntarse, ¿y qué tiene que ver esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto? Pues bueno, hay como 30 planos diferentes de Rita Ora con la bandera del Reino Unido restregándose con el torso del mundo. Aquí tenemos a Katy Perry, que hizo un anuncio. Bueno, era un videoclip, pero era realmente un anuncio para que las jóvenes de clase trabajadora se alistasen en la Marina. Lo cofinanció y lo produjo el Pentágono, que puso 80 marines para la grabación. Y bueno, los tanques, los helicópteros, etc. El objetivo era eso, conseguir que el público, sobre todo de chicas de clase trabajadora, del interior de Estados Unidos, con pocas perspectivas laborales, pues se apuntasen en la Marina. Cuestiones transversales como el respeto al medio ambiente, la ciudadanía responsable, ¿verdad?, la igualdad de género. Pero claro, si luego tienes un videoclip del segundo tío afrodescendiente más seguido del mundo entre los jóvenes, que dice que todas las mujeres son unas putas, que no sé qué, que no sé cuánto, pues, ¿qué es lo que incide más? Entonces, ¿qué estamos? Es un poco hipócrita, ¿verdad? Es un poco hipócrita. Entonces, yo establezco, analizo esa dialéctica entre las instituciones oficiales, que en general todas dicen respetar los derechos humanos, incluso en Arabia Saudita,
y luego lo que tenemos aquí es otro mundo, ¿no? Otro planeta. La producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Vamos a traducirlo con el videoclip. La producción no solamente produce un videoclip para el joven, sino también un joven para el videoclip. Cuando a ti te están rociando de un tipo de música, de un tipo de mensajes, tienes dos opciones. Imagínate que estás en una ducha. O te separas porque dices, la ducha está fría, está caliente y no me gusta. Pero si al final te quedas, y como te bombardean por todos los sitios, es lo más fácil, acabas cogiéndole el gustillo, ¿vale? Y entonces, esa producción también te está modificando a ti. Es igual que lo que comemos. Si nosotros comemos mucha grasa y no hacemos deporte, no nos movemos, pues eso tendrá un costo. Lo que tú te metes también por tu cabeza tiene un costo, tanto ideológico como moral. Todo aquel que admire y desee nuestra forma de vida, pernoctan los bares sin pagar ninguna bebida. No saben lo que es trabajar hasta que llega la noche. Bueno, trabajar. Y pedir prestado hasta para la gasolina del coche. Déjame 5 euros, yo cuando... Todo aquel que no tenga miedo al más incierto destino. Regresar borracho, perturbando el sueño vecino. ¡Ya está bien, cojones! Actuar en salas inmundas de gargantas profundas que te gritan ¡payaso! Y escribir canciones abocadas siempre al fracaso. Todo aquel que lo haga por vicio, por vivir a muerte hasta perder el juicio. Hacen todo el sueño un suplicio, con el alma en cuarentena y la voz al borde del precipicio. Es competitivo, con un alto standing y gran poder adquisitivo. ¡Cómo! ¡No me jodas! Un futuro prometedor, máximo y fiel defensor de los derechos en África. Y jamás se fija en él una buena discográfica. ¿Quién quiera ser compositor de la canción del verano? O hacer como algunos y alistarse en el gran hermano. Estás nominado. Todo por tirarse a la gloria con un salto de cama. Pretendiendo ser más visto que los castings de fama. Energy. Todo aquel que lo haga por vicio, por vivir a muerte hasta perder el juicio. Al borde del precipicio. Look extravagante, carne de cañón. Vida de tunante, juventud perdida. Rola de estabanando, luces de neón. Único acertante, fin sin despedida. Look extravagante, carne de cañón. Vida de tunante, juventud perdida. Rola de estabanando, luces de neón. Único acertante, fin sin despedida. Los cantautores de vida. Suicida.
Veíamos al dúo Antílopes, integrado por los españoles Miguel Ángel Márquez y José Félix López, ambos nacidos a inicios de los años 80 y cuya propuesta musical y estética tiene un poco de clown, un poco de ese humor callejero, sin estar exenta de poesía. Los veíamos específicamente en este videoclip que se llama así, Cantautores Suicidas, y en el que ellos marcan la diferencia entre ese arte genuino y auténtico y luego ese otro que busca la aceptación y las fórmulas que el sistema y la maquinaria establecen como exitosas. Vamos a conocer un poquitico más del dúo Antílopes en este material que nos los presenta. Bueno, no hemos inventado este género porque a la gente le hacía falta, tú sabes que dice, pero ¿qué hacen? ¿Indie? ¿Pop? ¿Qué hacéis? ¿Humor? No sé, no. Sí, nosotros hacemos música y nuestra etiqueta es el chiripop, el que quiera que venga a verlo y... Quizás quiso decir salvar su mundo. Dejaron sus trabajos para hacer canciones, buscaron financiación y el boca a boca les ha convertido en un verdadero fenómeno. Desde el fandango a la milonga y que se atreven con lo que se les ponga adelante. Son los Antílopes. ¿Conocéis a los Antílopes? Antílopes. 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 Un aplauso para Antílopes. ¡Oh, yeah! Antílopes. Esta canción va dedicada a todos los sinvergüenzas que se suben a un escenario a intentar estafarnos con sus canciones. Ellos saben quiénes son. Porque le planteamos a la gente no solo un concierto de música, sino algo más. Yeah, yeah. Vamos, quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire, esos raperos. Yeah. Yeah. ¡Vamos arriba, hijos de puta! La vida es siempre un contraste de modas. Como un gótico y un hipster comprando en el Mercadona. No solamente musicalmente, sino con cierto peso humorístico, crítico, irónico que mola. Y los hijos de los hijos de los hijos no han cambiado, solo que ahora nos diluyen capital y posición. Por eso hemos confundido la riqueza y el derroche, independencia con coche, sencillez con ocasión. Todo aquel que admire y desee nuestra forma de vida, ah, 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 ah. Bares sin pagar ninguna bebida. Y reivindican la combinación de buen humor y mejor música. Fundamenta esto en la música y después en el humor, creo que eso, nos permitimos cosas que mucha gente no se podría permitir decir porque les apedrearían. Lo que nos gusta es crear clima, no en sí hacer reír por hacer reír, nos gusta crear un clima, somos decoradores de interiores. Mentira, 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 no soy inmune al dolor cuando el amor expira. Respira, respira, respira hasta cambiar de color mientras que todo gira, gira, gira. Mentira, mentira, mentira. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Story is a legend, a living legend, a legend that will live long after lots of other living legends have died. Tonight, we are extremely proud to present the semi-legendary life story of the Prefab Four, Dirk, Nasty, Stig, and Barry, who made the 60s what they are today, the Fabulous Ruddles. Get up and go.
From these streets, very close to the cavern Rutland, came the fabulous Rutland sound, created by the Prefab Four, Dirk, Nasty, Stig and Barry, who created a musical legend that will last a lunchtime. They were discovered by their manager, Leggy Mountbatten, in a lunchtime disco very close to these streets. Their first album was made in 20 minutes. The second took even longer. Tonight, we examine the legend of the Ruttles. We look at their lives, their loves, their music. We examine some of the problems that made them what they are today. And we shall also be asking some of the people who worked with them whether they were really the sort of lovable people they were made out to be. We shall be asking many people who knew them what they were really like. When I fell for you, I didn't need a show. Now that we are two, it all adds up to love, to love. Love life, make up your mind. Love life in your own time. Love life, hey, little, cat in the middle, baby in the middle. I feel rich, la, la, la. I feel poor. We all know naturally. People come and people go naturally. A ilustrarnos las pupilas, pero también hoy, más que otros días, a divertirnos. Ha llegado mi amigo Mar Baliño. Bienvenido, Mar. ¿Qué tal, Karen? Aquí. El cuero está, por decirlo mal y pronto, mira, está aquí. Yo creo que esta película no es muy conocida en Cuba. Y bueno, eso me alegra, ¿no? No repasar cosas viejas y divertirnos, como dices. Y aquí vamos a un camino que ya hemos transitado de la mano de Monty Python, que ha sido... Han sido visitantes asiduos de La Pupila. Para ordenar un poco las cosas, Omar, ¿qué palomitas nos marcarías intentando presentarle a los que pueden no conocer de quiénes estamos hablando cuando decimos los Monty Python? Estamos hablando de Monty Python, que es un grupo fundamentalmente conocido por el cine y por su cine satírico. Si ellos han filmado la historia del mundo, la historia larga, británica, ¿por qué no iban a llegar a los Beatles? Y también filmarlos de esa manera. Lo digo para no ofender a las largas y voluminosas cantidades de beatlemaníacos que tenemos en Cuba, porque yo creo que no se trata tanto en la película de una burla a los Beatles, sino a la fabricación del mito, y que es la razón, yo creo que de la película, y por supuesto de La Pupila, y de La Pupila ilustrada de traer The Ruttles, que es como se llama este filme de Monty Python, aquí. Tiene ya 40 años prácticamente, y te decía que es poco conocido en Cuba, quizás porque los beatlemaníacos no han querido promover esta imagen sobre The Beatles, pero fijémonos sobre todo en la construcción, la fabricación del mito, que es el propósito fundamental de la película y que ensarta muy bien con el tema que estamos trabajando en este programa. Y fíjate, Karen, que particularmente John, la figura más de izquierdas, la figura más progresista del colectivo, al final expresa esa decepción. Cuánto se había tragado el mercado, la fabricación del mito, propósitos, ambiciones, principios que ellos querían poner en juego a nivel social y político, en su caso particular.
cuánto eso se había quedado debajo de, en efecto, la música, pero también todo lo que acompañó a la música y no dejó ver estos principios. Lo expresó decepcionado y de manera firme ya en los 70. Pues vamos entonces a ver cómo este material, esta película, también se hace eco, en todo caso, de ese mismo rechazo. Y gracias, Omar. Te espero la semana que viene. Dick Jaws, an unemployed music publisher of no fixed ability, signed them up for the rest of their lives. Lucky, really. Number one, number one. Leggy Mount Batten, in his autobiography, A Cellar Full of Goys, wrote of the excitement of those early days when they rode the go-kart to fame and took the ferry across the Mersey to a land of riches, wealth and heartache. Leggy put them into suits. He put them into the recording studio and he put them into the newspapers. For the Ruttles, success was only a drumbeat away. Chased me, and they caught me, and they beat me up. Who did? Those little girls. And one of them screamed in my ear. Between us, nothing can come, nothing can come between us. I asked Mick Jagger when he first became aware of the Ruttles. We were living in, you know, squalor. We didn't have any money and we saw these, there were the Ruttles on the TV with girls chasing them. We thought, this can't be that difficult, so we thought we'd have a go ourselves. What's your ambition? I'd like to be a hairdresser or two. I'd like to be two hairdressers. First time I met the Ruttles, they came down to see us at Richmond. And they and we were just completely in number, you know, and they all suddenly they were standing there. In their black suits, they just come off a TV show, and they were just standing there, sort of checking us out, the opposition. And then they introduced themselves, you know, Dirt, Stig, Nasty, Barry. I'd like to hold a squadron of tanks. But they were very nice, you know, because they'd heard about us, you know, because we were the South's answer to the Ruttles, you know, at that time. What Ron and I'll do is probably to write some songs, you know, and sell them to people. We tried to write some for the Rolling Stones, and they're probably going to buy them. The one for that was Dirk, really. He was a real hustler for the songs, I think. You know, always wanted to sell a song, you know, for any old slag he'd send a song to, write one, sit up. Okay, and they came down and we were trying to rehearse, and they said, do you want a song? We said, yeah, we're always really open for songs, because we didn't write our own. And of course, the Ruttles were always well known for their hit-making potential ability. Right. And so they ran around the corner to the pub to write this song and came back with it and played it to us. And it was horrible. And so we never bothered to record it. It was a busy week for the Prefab Four as the fever of Ruttlemania rolls over England. Monday saw them arriving for a civic reception given by the Mayor and Corporation of Liverpool to say thank you to its famous four sons. On Tuesday, Ruttlemania comes to London as Ruttles fans jam Piccadilly Circus and bring London's traffic to a standstill. Nobody's seen anything quite like this since the war. Look out, girls. Here come the Ruttles. And for some, the event is clearly too much. Oh, well, she's safe in the arms of the law.
First to arrive is Ruttles fan Princess Margaret, escorted by her husband, Lord Snowden, Tony Armstrong Jones. Her Majesty herself is there to greet the Ruttles on this royal glittering occasion, the annual Royal Command Performance. Thank you very much. Thank you. And now we'd like to do a number dedicated to a very special lady in the audience tonight, Barry's mum. And now, without any more ado, here's your own, your very own, Dirk McQuickly. Shoot me down in flames if I should tell a lie. Cross my heart, I promise that it's true. I've been in love so many times before, but never with a girl like you. Como cada semana, llegó el tiempo en el que la tecnología se pone de nuestro lado. Con Naima, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Karen. Un gusto como siempre. ¿Qué propuestas nos traes para hoy? Hoy te voy a hacer una pregunta a ti y a los televidentes para que se lo piensen a la vez. ¿Cómo podríamos comprar seguidores en una red social? Por ejemplo, ¿cómo comprar seguidores en Twitter? ¿Cómo comprar seguidores en Twitter? Bueno, la lógica que uno podría saber es que uno sigue a alguien en Twitter o en otra red por sus contenidos, por sus ideas, para estar a favor o en contra, pero de alguna manera porque te interesa. Uno no se siente comprado, o al menos no en el sentido literal de lo que puede ser esa operación mercantil. Sería bueno, lo que te respondería así prontamente. Realmente es una operación mercantil. Ponemos esta pregunta en Google, el buscador más utilizado mundialmente. Ajá. Cómo comprar seguidores en Twitter, y Google te da un ranking de las personas que hacen ese servicio. Los más baratos, los que por un número de dinero determinado puedes comprar determinada cantidad, incluso ofertas. Lo que te demuestra, o lo que nos demuestra, que detrás de todo esto siempre hay un gobierno, una empresa o personas simplemente que están manipulando los hilos que se mueven en las redes sociales y que se mueven en internet de manera general. Entonces, cuando, por ejemplo, tal persona tiene un montonazo de seguidores, no podemos leer así tácitamente que es porque sus ideas le interesan a un gran número de personas. Esa no puede ser, esa lectura tan ingenua no es la que cabe. No puede ser una lectura tan ingenua. Hay casos en los que sí, pero siempre tenemos que tener la sospecha, porque es actualmente esa pregunta no cabría. Pero realmente se ha vuelto demasiado habitual en el mundo en el que vivimos que las personas que tienen el capital sean las que manipulan la información y las cosas que cogen determinada posición dentro de las redes sociales, que tan importantes se han vuelto a la hora de divulgar información, divulgar videos, clips. Es casi ineludible que yo te pida ejemplos, porque ante una posición tan reveladora, me gustaría que nos ilustraras también con ejemplos de lo que dices. Por ejemplo, en Facebook se cancelan cuentas de personas que tienen determinadas posiciones en dependencia de los intereses de Facebook. Si tú tienes una posición que a Facebook no le interesa, él cancela tu cuenta. Por problemas técnicos, supuestamente, o por problemas que no te va a explicar en ningún momento, y se canceló tu cuenta. Ejemplos de eso, recientemente, en las elecciones para gobernadores en Venezuela, unos días antes de las elecciones, se cancelaron las cuentas de las personas que podían influir positivamente a favor de que los votos fueran a favor del gobierno bolivariano. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es Russia Today, un medio de comunicación alternativo que ya presentamos incluso en una de nuestras secciones. Sí, con posiciones editoriales que se desmarcan un poco de otros grandes medios. Y recientemente cancelaron las cuentas de Russia Today porque no le interesa que lo que están divulgando en ese momento llegue a las personas que lo siguen. ¿Y cuál es la posición? Cancelo tu cuenta para que no puedas llegar a esas personas. Y eso demuestra que una vez más lo importante en ese mundo vuelve a ser la empresa o el gobierno que tiene el dinero para manipular esa información. Entonces, cuando un video o una imagen se vuelve viral, ese término que tanto se usa para legitimar o para acuñar posiciones, ideas, entonces digamos que hay que darle al menos el beneficio de la sospecha. Sí. A no creernos así que, ay, mira cómo tiene seguidores, mira qué popular, mira qué,
cómo comulga con las ideas del resto de las personas. Pero bueno, siempre hay ejemplos también de personas, proyectos que logran determinado posicionamiento en las redes sociales por el trabajo que desarrollan. Ejemplo de ellos, por ejemplo, es el dúo Antílope, que estuviste presentando anteriormente en el programa. Hace un momentico lo veíamos con su videoclip. Que te invito e invito a todas las personas que nos siguen a que visiten su sitio web, que estamos viendo, se puede acceder mediante la dirección que vemos en las pantallas, para que conozcan más de su trabajo, porque realmente es un trabajo que intenta mostrar la verdad detrás de las cosas y que se vuelve muy interesante. Al igual que Aldo Narejo, que vamos a estar presentando uno de sus videos a continuación en el programa, que es conocido en las redes sociales y de manera general también en el mundo que lo sigue como el youtuber que desafía a la industria musical, porque ha demostrado, por ejemplo, con su video La Clave del Éxito, que muchas de las canciones que hoy están en los primeros lugares, que son de las más escuchadas, tienen los mismos acordes musicales en su composición. Y como que nos las ha desnudado, ¿no? Ajá. Para que veamos la esencia a los que no somos músicos, para que veamos la esencia de lo que hay detrás del disfraz. Entonces, estas personas sí han logrado este posicionamiento con su trabajo y es de las propuestas que estamos entonces presentando en el programa. Los videos que están en sus sitios web que vemos aquí, podremos compartirlos con los amigos televidentes. Estos videos los vamos a dejar en la carpeta que dejamos en los Joven Club toda la semana para que todo el que quiera pase y conozca un poco más de su trabajo. Pues vámonos entonces con, por supuesto, muchas gracias Naima, vámonos entonces con este video de Aldo Narejo y después su tema La Vida de Sueño, en el que también está el dúo Antílopes. Te espero la semana que viene. Gracias a ti, Carlos. La influencia de las letras de la música industrial en la mente humana. La música es un excelente vehículo para transportar mensajes hasta nuestro cerebro y que queden bien grabados en nuestro subconsciente, condicionando así nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Así que merece la pena que descubramos qué mensajes transporta la música industrial y qué influencia puede tener sobre nuestras vidas. He seleccionado algunas canciones que habéis propuesto vosotros mismos en mi página de Facebook. Ra, ra, ra. No se da cuenta cuando va, va, va. La droga la puso a flotar, tar, tar. Pero le gusta cómo se siente. ¡Me gusta cómo me siento! Analicemos este interesante y paradigmático tema musical. En esta canción hemos podido comprobar cómo un macho instruye al resto de machos sobre cuándo y cómo debe abordarse a la hembra en ese ritual de cortejo que precede al inevitable apareamiento. La consigna de este tema está bien clara. Dale tra tra tra, preferiblemente cuando ella esté droga. Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a la industria musical por su incansable labor didáctica. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. You know, but tonight I'm with you. Romántico, ¿verdad, chicas? Yo diría incluso que entrañable. Que yo sé que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar. Tú tienes la boca grande, ale, pute a jugar. Como veis en esta canción, queridos amigos y amigas, la industria musical de nuevo nos está mostrando cuál es uno de los principales valores de una mujer: tener la boca grande. ¿Para qué? El sexo, los micrófonos, gemidos, los micrófonos, el DJ, los micrófonos, drogados, los micrófonos, after hour, los micrófonos, sin amor, los micrófonos. Atentos a las letras de estos vídeos, entre las que podréis ver un tema de la esprepéntica y escatológica Lady Gaga. Estas canciones han sido número uno mundial. Y no es que sean unos cuantos temas así, es que son miles y miles y están por todas partes. ¡Charlie, están por todas partes! No deja de sorprenderme que profesores, padres y madres aprueben, y no solo eso, aplaudan la elección de este tipo de canciones para actividades supuestamente lúdico-educativas.
Yo personalmente relaciono este consumo de música industrial con el hecho de que muchos jóvenes, a partir de los 16 años, si no antes, cambian drásticamente de conducta. Pierden el interés por los estudios, dejan de colaborar en casa, se alejan emocionalmente de sus seres queridos y no piensan en otra cosa que en salir toda la noche, ponerse ciegos y acostarse con lo primero que pillen. Y no veas cómo se ponen algunos, como tratas de impedírselo. ¿Son culpables? Hasta cierto punto. Ellos simplemente están respondiendo a esta programación mental que inhibe su correcto desarrollo cognitivo y su inteligencia emocional. Las consecuencias que esta degradación ejerce sobre la población son tan inmensas que para poder analizarlas como es debido necesitaríamos más de 100 capítulos. Pero para comenzar por algún sitio, voy a mostraros una pequeña selección de categorías. Categorías que pueden servirnos para clasificar los tipos de mensajes degradantes que nos transmite la música industrial. La industria musical, junto a otras industrias como la del cine o la de los videojuegos, que ahora no vamos a comentar, quizá más adelante, sí que favorecen la proliferación de personas drogadictas, machistas, alcohólicas y suicidas. Y uno se pregunta, ¿es la sociedad por sí misma la que está degradándose a una gran velocidad? ¿O bien existe un grupo de poder económico que está orquestando estos cambios? Y en caso de que esto fuera así, ¿con qué objeto tratan de convertirnos en esos zombies descerebrados? Hola chicas, ¿os gusta el reggaetón? ¡Sí! 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 Oye, ¿y qué opináis de Calderón de la Barca? Uy, pues Calderón, que está muy anticuado eso, ¿no? Sí, eso es un poeta de esos. Pues eso. La vida es sueño, porque sueño es algo. Es que yo me lo aprendí, pero ya no me acuerdo. Yo la conocí en un taxi. ¡El camino a Colombia! Hay que tener cultura, hay que escuchar buena música. El reggaetón es el opio del pueblo, chicos. A mí, por ejemplo, lo que es el ritmo y tal, para bailar lo que dice ella, sí está muy bien. Pero la letra... hay muchas canciones que no, ¿vale? Calderón de la Barca, Juana Inés de la Cruz, Daddy Cervantes representando Siglo de Oro, para las doncellas más calientes de la corte, electrobarroco, pa' un poco, qué locura de literatura, es pura sabrosura. Con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en ceniza le convierte la muerte, desdicha fuerte. Sueña el rico en su riqueza y el borracho en su cerveza. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. El que a medrar empieza, el que afana y pretende, el que agravia y ofende, y el que esta canción se aprende. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Opinión ninguna gana, pues la que más se rescata, si no admite es ingrata, y si admite es liviana. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Os quejáis si os tratan mal, os burláis si os quieren bien. ¿Cuál es más de culpar? Aunque todos mal lo hagan, la que peca por
Cervantes. Escribo. Sígueme en Facebook. Twitter no tengo, muy corto, no me da para expresarme. En vaina, vengo en son de pan. Quita. Cervantes. ¿Acaso hay otro? Yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó. De valiente que se advierte que la muerte no triunfó. De su vida con su muerte tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura. Morir cuerdo, vivir loco. Morir cuerdo, vivir loco. Morir cuerdo, vivir loco. La vida es sueño, el videoclip de Aldo Narejos con Antílopes lo puedes tener contigo si vas a cualquiera de los joven club del país para llevarte la carpeta de la pupila asombrada. Esta semana además te ponemos la película The Ruttles de los Monty Python y los videoclips y entrevistas que hemos estado viendo en nuestro programa. Y como un extra que ya puedes ir tomando como adelanto de lo que viene en tantito, el video del concierto antológico de Santiaguito Feliú y música en formato MP3 del Santi y del trovador Raúl Torres. La industria musical no se concibe hoy en día sin el lanzamiento de una canción con videoclip promocional dirigido a un público específico. Desde ese punto de vista, en la región hay un docente que ejerce en el Instituto de Torre Pacheco. Es John Illescas, un investigador y autor de un libro que profundiza en ese mundo que rodea el fondo de los videoclips. La dictadura del videoclip es un título de una década de trabajo y análisis minucioso de las diversas tendencias audiovisuales en los lanzamientos musicales, pero sobre todo es un libro que sirve de reflexión y consulta de esas conductas de vida fácil y de ostentación en las que siempre el sexo tiene presencia. Por ello, hay razones de peso para recomendar su lectura. La importancia que tiene el videoclip a la hora de publicitar la música es cómo no se concibe la música sin un videoclip, y por eso la cuestión del subtítulo, Industria Musical y Sueños Prefabricados, porque por una parte es la dictadura del videoclip de la industria musical, que lo controla, y por otra parte esos sueños que se prefabrican y consumen los jóvenes, ¿no? No son sueños cualesquiera, sino sueños que ya están originados dentro de la industria musical por medio de esa dictadura mediática que tiene. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Si además el videoclip se adereza con un estribillo pegadizo, pues miel sobre hojuelas para que las discográficas, de cara a su público objetivo, joven, adolescente y en fase de formación, hagan su agosto económico. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. A la dictadura del videoclip se suma, aunque sí está de moda, que esté Fidel aquí conmigo. Sí, lo primero, Karen, celebrar el libro en sí mismo, ¿no? La dictadura del videoclip, que nos muestra cuán importante es ese material corto musical para imponer un modo de vida, un patrón, para despoetizar a la gente, para desmovilizarlo, en el fondo, si ese videoclip responde a los intereses de una maquinaria. Y creo que el libro de Illescas lo muestra muy bien. Vamos a casar dos cosas. Vamos a ligar precisamente a una entrevista que le hacen en la televisión, donde él habla ya un poco más general, no específicamente el video, sino qué modelo de felicidad nos venden y por qué es tan peligroso para el ser humano, para los jóvenes especialmente, que son quizás quienes más siguen este mundo de la música, y cómo
es necesaria una contrapartida a todo eso. Me decías que lo vas a vincular con algo aparentemente sí. Que no tiene que ver. Vamos, el video de la despedida es de un realizador del Este Harlem, a quien debemos una gran obra, bueno, de dirección de teatro, de cine también, obras de ficción. ¿Y de videoclips? Y de videoclip y de filmando conciertos. Le vemos obras muchísimas que tienen que ver con, bueno, con Chucho Valdés, con Sergio Vitier, con Omar Aportuondo, con William Vivanco, Yusa, con Santiaguito. Mira, esto es un buen ejemplo. Y quiero marcar la posición de un creador. A veces vemos a gente que hace videos y es cierto también que muchas veces quienes más pagan para hacer un video, que son, suelen ser costosos, no son los mejores ejemplos musicales. Pero hay muchos creadores nuestros de videoclip que se respetan, que asumen la importancia que tiene hacer un videoclip que refleje la identidad, que no caiga en los lugares comunes de la gran maquinaria de mujeres meneándose. La tontería también, la tontería, la banalidad. Y yo creo que tenemos obra musical suficiente para eso y por suerte tenemos realizadores como Lester Harlet. Decía lo de Santiaguito, gracias a Lester se firmó con toda la calidad dos conciertos de Santiago y gracias a lo cual lo perdimos físicamente, pero lo tenemos ahí firmado, gracias a él. Y creo que, bueno, precisamente nos vamos a ir con un video, vamos a ligarlo con la entrevista de Iesca, que es reciente. ¿El video del Este que se llama cómo? Es Facebook, y es una obra de Raúl Torres, y que es un poco un canto a la amistad, a estos tiempos, medita sobre estos tiempos, la nostalgia de los que se fueron con los amigos, o que están por otras partes del mundo. Y es un canto a la amistad, pero también un análisis y de reafirmación de vivir en tu identidad, en tu tierra. Es un canto muy hermoso y yo creo que merece celebrarlo. Y que bueno, que Lester le haya hecho este video. Que también sale un momentico como que llorando en uno de estos, bueno, los wifi, esto que vemos en las calles nuestras. O sea que es algo muy enraizado en nuestra realidad cotidiana. Y que muestra esa rebeldía en el fondo, que es la poesía, porque la poesía es una oposición realmente a toda esta maquinaria. Tú hablabas de que ibas a enlazar elementos aparentemente inconexos y yo quiero sumar a ese dúo una tercera pata para la mesa y estoy pensando, y lo de pata no es peyorativo, es un poco claro. Para completar ese triángulo, y estoy pensando en Martí, con eso que le escribió alguna vez a María Mantilla, y le dice, a mi vuelta sabré si me has querido por la música fina y útil que hayas aprendido para entonces. Música que exprese y sienta, no hueca y aparatosa. Música en que se ve un pueblo, todo un hombre, y hombre nuevo y superior. Y también mujer, claro. No, eso, poquito a poco vamos puliendo a estos niños que me acompañan. Fíjate, espero la semana que viene, ha sido un gustazo como siempre, a ti también. Nos vamos entonces con esa música fina y útil para saber si nos has querido. De que el Estado es un padre de familia, se preocupa por sus hijos y tal, pues habría que deducir que si el Estado es un padre de familia y tiene hijos que tienen 30 casas y un avión y luego tiene otros hijos que pasan hambre, estaríamos todos de acuerdo en que sería bastante mal padre y los hermanos llevarían un pique considerable. Segunda cosa, el modelo, cambiar el chip, el modelo de consumo, eso de lo que tú hablabas de los nuevos ricos, es una cosa que se está potenciando desde las instituciones, desde el capitalismo. O sea, el banco necesita la deuda para tener beneficio. El banco no tiene beneficio de que tú dejes ahí el dinero, con eso sí que se mueve, pero de donde más os trae el beneficio es de la deuda. Entonces, ese consumismo desaforado. Que se vendía desde televisión, compra, hasta de la última. Eso es el problema. Y es un problema que surge de la estructura misma del capitalismo, que necesita de ese endeudamiento, necesita del endeudamiento. Entonces, esto es lo que tenemos que explicarles al público. Otra cosa, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el concepto, cambiar el chip totalmente. Tenemos que entender que la televisión y los medios de comunicación están en manos de magnates, están en manos de gente que está interesada en que se siga con este modelo productivo de capitalismo, de consumir, de consumo, etcétera, porque si no, ellos no tienen el negocio. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el chip, no creernos esos albañiles que estaban trabajando y estaban ganando dinero negro a punta pala y ahora no tienen prácticamente nada de subsidio y en su momento se compraron un Audi o se compraron un coche que iba muy por encima de sus posibilidades, ¿verdad? Supongo que te referías a eso de los nuevos ricos.
ellos ahora lo están pasando mal. ¿Por qué? Porque sufrieron ese proceso de alienación, de enajenación de lo que ellos eran, que eran trabajadores, y pensaron que eran ricos cuando no lo son, y ahora viene la caída, ahora viene el golpe en la cabeza y el daño. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto de enriquecernos como acumular objetos. ¿De qué sirve acumular objetos? Yo creo que enriquecerse, ser rico realmente es ser rico en tiempo. Tiempo para pasarlo con los tuyos, con tu familia, con tus amigos. Tiempo para reflexionar, para estar tranquilo. ¿De qué te sirve trabajar 14 horas y tener 4 Mercedes? ¿De qué te sirve? Te vas a morir. Te vas a morir. Habrá alguien que le sirva. Te vas a morir viejo, arrugado como todos que nos vamos a arrugar. Y te vas a morir lleno de cosas y a base de haber explotado a un montón de personas. ¿De qué te sirve eso? O haber estado trabajando toda tu vida para empeñarte en una cosa y en otra y no has visto crecer a tus hijos. No le has podido dar una buena educación. Porque somos humanos. Perdona, eso es lo que tenemos que cambiar. Que enriquecerse, cambiar totalmente los valores, volver a lo que son los valores humanos y no lo que nos dicen que son los valores. Mis amigos hoy, cantaré con mis amigos hoy, reiré por mis amigos, escribiré estos versos. Por mis amigos hoy, viviré de mis amigos, respiraré la mirada leve por invocar. Recuerdos. Ayer pasé por Casa Balear, no estaban Mauro ni Paul, ni Ernesto ni Don Joel. No me empiecen a faltar, que quiero enseñarles que ya no me creen, a los amigos que ya no me quieren, por cuanto me cambió de pensar el mundo. Al enemigo que piensa que es, al desamigo que decepcioné, les cambio su perdón por este verso profundo. Están y siempre estarán aquí. Ayer es mañana y más que hay mucho.